esto no es penoso, o sea que aquí ya todo el mundo lo sabe, tengo dos parejas. ¿Tiene usted dos parejas? Sí, sí. Ah, órale, qué bueno. Sí, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, porque en un tiempo estuve solo, pero Dios se compadeció de mí. Y hasta Dios le mandó. Hasta me mandó dos. ¡Qué olé! Maximanía, la elegancia disco. Aquí donde yo vivo, le puedo presumir que sí me ha salido 5 eventos en un sábado. ¿En un sábado? ¿En se un los sábado? Ha aventado. Ah, para esto, pues yo me muevo. Que tiene que los 5 para mantener a las dos mujeres, sino ¿dónde sale también? La no, neta. No, ahí hasta qué crees que es a lo contrario. Ellas okay. Me mantienen a mí. Maximanía. Banda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, nuevamente con todos ustedes. Miren las nuevas camisetas que nos acaban de llegar, papaya de Celaya, las nuevas camisetas, las gorritas de Donovín Pingüín que nos dio, también que nos hizo el favor, bueno, que se mochó el Donovín Pingüín. Muchísimas gracias, mi hermanito, por la donación de estas gorritas para el staff. Y bueno, banda, recordándoles que que aquí mi hijo Bambán les va a poner video, un pequeñito videito de los... Ven que yo cambié ya de medios y estoy vendiendo los 4 medios que me quedan, banda. Pero la neta, pues yo los andaba trabajando. ¿A qué voy con todo esto? Que si tú los quieres, banda, van a estar a la venta estos 4 mediecitos. Son 2 bocinas de 15 y su respectivo driver. O le pueden poner... para 2 balitas. Entonces, pues ahí está, los voy a dar bien baratos. ¿Cómo los damos, banda? Es más, ahí les va. Denme 5,000 pesitos por los 4. Obviamente sin bocina, ¿eh? Sin bocina. 5,000 varitos. ¿De cómo está la mallita nada más? Una mallita está en 600 varitos, la neta. 6 por 4, 24. Tiene agarraderas, eso sí tiene sus agarraderas. Tiene sus agarraderas. Ven ustedes, los 4 tienen agarradera. Atrás ya traen para obviamente para ponerle pues. Y también el cable de luz de 100 metros de 4 puntas. Creo que es del número ¿de qué número será? Del 10, algo así. Pero ahí ustedes lo van a checar en el video. Y por supuesto, tengo 3 bocinas de 15. Son 2, una DAS. Y son 2 Baymax, ¿no? Baymax, algo así. Y bueno, banda, este video se va a tratar de 2 mujeres, un sonido. La neta, mis respetos para este ser humano que nos fuimos a encontrar allá por Hidalguito. ¿Qué cree? Que dice por ahí que lo mantienen 2 mujeres y que tiene 2 mujeres, 6 hijos y ¡ay, canijo! Es un estuche de monerías este compadrito de allá de Hidalguito. Me acompañan a ver este video, banda. Esto va a estar bueno. Allá atrás de cámaras, como siempre, mi hijo DJ Bambán. Soy tu amigo Miguel Hernández, el cual... Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y bueno, banda, se me andaba olvidando. ¿Se acuerdan que también agarré dos bablecitos para bocinas de 10 pulgadas? ¿Y qué creen? Que ya no los ocupé, banda. Ya no los ocupé porque las bocinas de 10 que tenía, pues, se las puse a mis medios. Así que, bueno, pues ya nomás los compré, pues se puede decir que a lo güey, ¿no? Porque ya no los voy a ocupar. Así que te los voy a dejar al mismo precio que yo los compré. Me costaron 1,300 pesitos los dos. Es para una bocina de 10 con su respectivo difusor. Los dos tienen difusores. Y obviamente son dos baflecitos de 10 pulgaditas. De 10 pulgadas. Y obviamente, ya si quieren sus drivers para montárselos ahí en el driver, son 2 drivercitos. Así que se va todo. Se van estas 2 cositas por la cantidad de 2,000 pesitos, banda. 2,000 pesitos para que vean así todo como es. Si te interesa a ti, házmelo saber. Y estamos en comunicación, en contacto, aquí a mi WhatsApp. Y ahí está, banda, 2,000 pesitos. A mí me los vendieron en 1,300 pesitos, banda, estos dos. Y ya 700 varos por los 2 drivers para que se los monten con su bocinita.
al puro centavo. Esto es Maximanía en Movimiento. Y bueno, banda, pues seguimos con esta calorzote, con esta calor. Y bueno, banda, rápidamente vamos a hacerle una entrevista a estos amigos también, que hoy van a tocar con Sonido Moby Dick. Y qué chido, ¿no? Qué chido. Ellos ya están montando su estructura. ¿Cómo montan su estructura? Ponen, obviamente, si pusieron un andamio, vean ustedes, pusieron un andamio. Y obviamente ahí en el andamio es donde cuelgan su estructura. ¡Qué óvole! La imaginación de acá de Hidalgo, banda, Morelos. ¿Es Hidalgo o Morelos? Hidalgo. Es Hidalgo, ¿no? Hidalgo. Es que me decían que Morelos, Hidalgo, Zacatecas, Puebla. Hidalgo. ¿Sí, Hidalgo? Qué chido. Hidalgo. Y obviamente, esta la van a jugar como es el escenario, es la cabina. Y bueno, pues, hoy estamos con los amigos JJ, como les decía antes, por si nos cortan Facebook ahí, nos corta de YouTube, donde trajeron su equipo de audio, lo van a usar como templete. Sí. ¿O esto se quita? No, no, así lo... La cabina. Ah, aquí va a ser la cabina. Arriba del... De la plataforma de la camioneta. Sí. Lo usaron como tarima, un entarimado. Sí. Y obviamente aquí van a poner las cosas de su cabina y toda la onda. Sí. Su estructura. ¿Qué hubo de banda? Esto es al amor, al sonido. Sí. Esto es al amor, esto es lo que uno le tiene las ganas, la compasión de poner la música y que todos se pongan a bailar en la hora de... Ahora sí que en la hora del baile, ¿no? Qué chido, mi hermanito, sí, qué chido. Esto es el amor. ¿Cuántos años de este sonido? No, pues aquí el mero bueno es el señor que está aquí. Es el señor que está ahí arriba. Sí, él es el bueno, nosotros nada más somos... El staff, sí, el ayudándoles. Staff, sí. Pero pues qué chido, se siente chido, ¿no, mi hermanito? Sí, cómo no, se siente... Hoy van a trabajar con Sonido Moby Dick. Hoy Sonido Moby Dick. Sonido JJ. Exacto. Y el compañerismo, como lo decía el dueño también de allá, dice, el compañerismo, ¿qué es lo que más cuenta? Sí, pues vamos a, ahora sí que... Pues a trabajar como Dios manda, nada más. Después de mucho tiempo de Moby Dick que no salía, pues vamos a trabajar mutuamente hoy. Qué chido, mi hermanito. Vamos a echarle con todo. De eso se trata, ¿no? La actitud, sí. ¿No? ¿Cuántos años tiene usted? 57. 57, ¿es casado o soltero? Casado. ¿Es casado? Me gusta el baile chingón acá. ¿Sí? Sí. Eso. Salsero, cumbiandero, de todo. Eso. ¿Chupador también? No, eso sí. ¡Ah! También le chupa. ¡Ey! Pero chupador de chelas, no crea que de otra cosa, ¿eh? Sí, es el chupador de chelas. ¿Sí? Pero, ven ustedes, quiero, mi hermanito, un grandísimo favor, présteme su resortera. Sí, préstale la flecha. Préstame tu flecha. Es bueno, busca, yo, nosotros allá en Veracruz, nosotros le llamamos charpe. Charpe allá en Veracruz. Yo soy de Veracruz también. Ahora, allá le llamamos charpe. Ajá. Y obviamente, pues, cuando estábamos pequeños, usábamos esto, ya saben, ¿no? Sí, obviamente, sí. Estábamos pequeños y siempre por las... Sí, sí. La neta, pues, ahorita, pero sí lo sé utilizar. Allá, ahorita, al pinche Moby Dick. Sí, dale al Moby Dick. Dale a sus cocinas. Mira, fíjense, no, sí lo sé utilizar ya. No, yo soy bueno, parece. Y siempre, no sé ustedes, pero nosotros siempre, cuando estábamos chiquitos, siempre buscábamos las más boluditas. Sí. Bueno, no sé ustedes, ¿no? Sí, no, pero yo en mi tiempo, así, cuando estaba chiquita en el pueblo, siempre buscábamos las más boluditas. Sí, y con nuestro morralito acá, y más para que vean. ¿Eh? Pero sí le vamos a dar el pinche móvil y para que no suene. Qué chingón, pues cotorrea con el otro equipo de audio. Y bueno, mi hermanito va a poner la otra estructura. ¿Cuál es tu nombre, mi hermanito? Luis Enrique. Oye, mi hermanito, si no me equivoco, estas playeras son las que usan los cazadores. Ya. Para, obviamente. Como fijarse en el cerro. Exactamente. ¿Tengo o no tengo razón? Sí. ¿Sí? Sí, ¿te gusta cazar, mi hermanito? Pues de vez en cuando nos vamos al cerro. ¿Sí? Órale, qué chido. ¿Qué es lo que cazan acá en el pueblo, mi hermano? Ahora sí que conejos, liebres. Lo que haya. ¿Van en la noche, en el día, en la mañana, en la madrugada? Pues en la noche, más que nada en la noche. Y ¿Con rifle, mi hermanito? ¿Con qué? Con rifle, escopeta. ¿Sí? Sí, vamos de vez en cuando al cerro. Órale, qué chido, ¿no? No me equivoco con él. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pensabas que era tu esposo o qué? Sí, pensaba que era mi esposa. Era. No, lo que pasa es que él de repente en las noches se le voltea la canoa. Ah, sí, ya era nochecita, mi hermanito. Ya en la noche. Hay que tener cuidado, después de las 8 o 9. Después de las 10 ya. O de 2 o 3. Sí, ya anda bien. Bien borracha. Qué chido. Pues ellos van a trabajar Servin Vega, son 2, 4, 6, 8. Estos son los Servin Vega, que van a trabajar los amigos de JJ, obviamente con sus bocinas de 15,
de 15 pulgadas, son sus medios con su respectivo... No, son drivers los que andan trayendo. No, son drivers, mi... Sí, yo... Son... A ver, el dueño, ¿son drivers o balas? ¿Son drivers o balas? Drivers, ¿verdad? Porque si fueran balas, no se vería ese no, tipo de... son las que tienen... Sí, yo lo sé, pero... Ajá, sí, me sí, meto. Estos son drivers. ¿Todos? Todos, sí. Eso, qué chico. ¿Cuántos años de trayectoria? Pues yo en la música ya llevo ya como unos 35 años más o menos. 35 sí. años, ya sí. de música. Como chalán inicié con una de esas grandes bandas que había en los 80, los 90. Uh-huh. Y de ahí se me vino el gusto de la instalación, de la ecualización de los grupos. Falleció mi patrón, pero me le di continuidad con grupos musicales así, ese fue mi gusto, ponerme al frente del escenario, el grupo tocando y yo acá mezclando. Estaba chingón, ¿no? Y grababa yo mis eventos en vivo, todo. Sí. Ahí tengo nomás que en ese tiempo era con cassettes. Ah, sí, exactamente. Los tengo y no, pues es bonito andar en este... ¿Qué música le gusta más a usted? Pues ya un poquito de todo, pero aquí, por lo que yo veo, porque yo tengo, ¿qué será? Como 10 años aquí. Aquí lo que es la cumbia, la norteña. La norteñita. Sí, la banda es lo que gusta aquí. Pues ajá. Al rato vamos a hacer su trabajo. ¿Usted mezcla, locutea? No, ¿qué cree que yo nada más...? Usted es el dueño, pero realmente no mete mano en la música ni en la locución. Cuando hay eventos que son pequeños, en los jaripeos, yo soy el que pongo los hombres. La música. Sí, pero en este caso prefiero traer mi DJ, que él es el que está preparado para echar el ambiente sonidera. ¿Quién locutea? Aquí, el Kike Mix. Eso. Este muchacho que anda aquí, ese es el más. Kike Mix. Qué chido. ¿Qué bocinas están trayendo los Terbi Mega? Pues mira, yo traigo casi un revoltijo. ¿Cómo como Maximania Chile, Muli Pozole. Ándele, traigo lo que es la Servi y la Black Widow, en graves. ¿De 18? Ajá, de 18. Y en medios, ahí sí, casi pura Black Widow. Pura Black Widow que pues yo le encontré la claridad. Le decía, ¿sabe lo que yo aprendí de usted? Y la neta, yo le he visto en sonorizadoras grandes, que usted pone un módulo aquí, pone otro módulo acá, y aquí pone... su amplificación, pero de nada más de este lado, ¿verdad? De este lado, es un canal. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Incluso lo puedo trabajar a las cuatro vías, o sea, cuatro canales. Pero aquí, mira, nada más le meto la señal. Exacto. Este es un canal. Y de aquel lado lo mismo. El otro canal, para que se note el sonido en estéreo, como viene grabado la música. Fíjese que lo estaba haciendo ya, mijo. ¿Ya viste, hijo? Obviamente luego nos... Hay, como yo, hazte cuenta que si hubiéramos puesto todo así y esto, lo hubiéramos puesto todo junto, ¿no? Pero es más cable jalar de aquí hasta los amplificadores. No, de allá para acá nada más es un solo cable. ¿No? El de la luz y el de la señal. Y de aquel lado igual un solo cable de señal. Órale, miren, sencillísimo. Qué chingón. No, pues la experiencia, toda una experiencia en el arte de la música. Yo me dediqué toda mi juventud a la sonorización de grupos musicales, pero pues allá me ponían el audio. De vez en cuando metía yo lo mío cuando son eventos. No importa que no los conozcas, banda, no importa que conozcas toda la banda. Andamos en estos, ¿no? El sol está bien duro. Que vean ustedes, el señor, el dueño. Vamos a invitarles un refresquito para que vean que cómo es la banda de Maximanía, Mi hermanito, gracias. Aquí les traigo un refresquito por parte de Maximanía. Ah, tómense un refresquito aquí, porque el calor está, está fuerte, fuerte el calor, está fuertísimo. Ojalá que nos dejen trabajar, ¿no? No le hace que llueva, sirve que le caiga el polvo, que se le caiga el polvo, ¿no? A los cajones. Sí, no pasa nada. Está chido. Bueno, pues ahí tomen un refresquito de parte de un servidor y sonido Movidic. Gracias. Órale, cuídense mucho. Pues ahí está, banda. Les trajimos un refresquito también para que... Pues, hay que ser en esta vida compartidos. Hasta tengas o no tengas un refresquito, una agüita, no se le niega a nadie, banda. ¿Cómo que quisiera tener más? Pues... Me gustaría trabajar con grupos que ese era mi chamba. Sí. Aquí, mire, me están haciendo sonidero porque yo no soy sonidero, ¿no? En serio. A mí pongan la mezcla enfrente del grupo y yo lo ecualizo. Ese es mi gusto, esa es mi chamba. Eso. Yo llego con mi equipito, tiene sus razones por qué vine a estar aquí. Pero estando aquí, mire... Mi gente, mis vecinos me han hecho el favor de darme la confianza. Y mire, aquí me va a ver en todos los eventos.
en todos los eventos que se hace aquí, aquí me va a ver. Los jaripeos, en las vendimias, en la fiesta patronal, aquí siempre hemos estado. Eso es bonito, sí, ¿no? Eso es bonito. Pero aquí pues es con el ambiente sonidero. Cuénteme, ¿usted es casado? Sí. ¿Sí? Sí, pues, sí. Como que dijo, sí. No. Es que... Bueno, por ahí algo, me imagino. Me imagino que por ahí algo, que no. No, o sea, no es penoso. O sea, que aquí ya todo el mundo lo sabe. Tengo dos parejas. ¿Tiene usted dos parejas? Sí. Ah, órale, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque en un tiempo estuve solo. Uh-huh. Pero Dios se compadeció de mí. Y hasta Dios le mandó. Hasta me mandó dos. Sí. ¡Qué olé! Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Sí. Es para que vea. Sí, ¿y cuántos hijos tiene? Tres y tres en cada familia. ¡Ay, cabrón! Y tengo otros mayores. Anda con Tokio, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? J. Jesús Pérez Pérez. Ah, perdón. Sí, de aquí de Huitezcalco, Morelos, barrio El Bondo. Ajá. Eso, hombre, sí. Qué chingón. Déjeme darle la mano, porque la neta, qué óvole. ¿Ya viste, flaquita? Que sí podemos tener de a dos. Nada más que no te hace porque tú no quieres. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¡Siete! ¡Son siete! ¡Son siete! Así como las siete vidas de un gato. Pero el le falta. Pero... No, sí, porque dice mi patrón, me cuenta. A ver, ¿y qué va a hacer usted cuando venda todo? ¿Cómo la va a repartir en dos o cómo? Pues ahí lo vamos a heredar, ya. Lo vamos a heredar, yo creo. Por eso mismo pone por separado todo, porque uno es de una y otra es de otra, ¿no? Sí. Bien pensado, Woody. Qué chingón. Ahorita venimos a entrevistarlo con todo un personaje, el señor J, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahorita lo dejamos trabajar y ahorita seguimos con la entrevista. Hay tiempo. ¿Y el solecito qué tona? Ah, está muy bueno ahorita, mira. No, para las lagartijas, ¿no? Ah, para las lagartijas, sí. Ahí está uno, dice. Que tiene frío, mira, ahorita que está calentando apenas. Qué chingón. Sí. Y bueno, pues sigamos con el señor. Muchísimas gracias por la pequeña entrevista. Vamos a seguir trabajando y nosotros continuamos. ¿Sale, vale? Dale, cuídese. Mi hermanito, chingón, caralito. Vientos. Ahorita van a estar colocando los wash, ahí va a ir la cabina. Y como ven, manda, la neta, qué chido encontrarse gente humilde, sencilla, sonidera en la provincia. ¿Por qué creen? Ahora entienden ustedes por qué me gusta venir a provincia a mí. Por eso mismo, banda, por eso mismo, porque nos tocan de a dos o tres mujeres. Señor, qué suerte tienen algunos. Así que ustedes ya lo oyeron, ¿eh? Así que no me vengan a mí que, ay, Miguel, eres infiel. Nosotros continuamos, banda. Y bueno, banda, pues seguimos con el amigo JJ, que nos va a enseñar su equipo de audio. Mi hermanito, ¿nos va a enseñar tu equipo de audio? ¿Qué onda? Eso. Y bueno, pues vamos a empezar de este ladito, mano derecha, mi hermanito. O empezamos desde tu cabina, ¿qué te parece, mi hermanito? Vamos a empezar desde tu cabina, mi hermanito. Si nos puedes, pásale. Si nos puedes enseñar, mi hermanito, de qué consta tu cabina, mi hermanito. Mira, aquí consta de la mezcladora, que es el máster del audio. Sí. Y acá tenemos. Estamos hablando de que es una Yamaha MX200. Ajá, sí. ¿No? Sí. ¿Con esto sonorizas tú los equipos de audio? Ecualizo aquí lo que se conecte, ya sea micrófonos o lo que es la música grabada, o un instrumento, por decir, una guitarra eléctrica, un teclado, lo que es el bajo. Y de ahí, pues ahí le mezclamos los micrófonos. Luego de aquí para acá pasamos a lo que es la periferia, mi hermanito. Lo que yo le decía a la banda, por supuesto, este aparato, ¿qué es, mi hermanito? ¿Esto qué es? Ese es aparato. Un compresor, pero de la época de los picapiedras, yo creo. Perfecto, pero ¿qué marca es? ¿O qué era? Sí, exactamente, un ¿Ya no se acuerda? No, pues ya, la marca no me acuerdo. Porque si se da cuenta, esa caja es una caja hechiza. La hicieron, o sea. La hice. Ah, ya vio cómo se tiene un porqué. Ahí está, amigo. Es lo que yo quería saber. Ajá, sí. Porque obviamente, aunque esté muy viejito, no creo que se le pueda, obviamente, nada de letras. Le voy a platicar de dónde viene. Casi en todo lo que yo traigo, los compré en oportunidades. Ajá. No tuve yo posibilidades de meterme en una tienda y comprar un aparato nuevo, porque son caros. Yo no tuve la posibilidad. Sí. Pero
Había, por decir, casas donde revenden el equipo. Uh-huh. Así como en las casas de empeño, más o menos. No. Hay, allá en el distrito hay, pero locales, ajá, pero muchísimos. Usted se mete en un local, está atascado de equipo. ¿Usted le sabe de electrónica? Ajá. Entonces, ¿usted hizo esto? Hice la pura caja. Sí. El aparato es un aparato original, es un compresor. Uh-huh. El detalle de este aparato fue que quien lo compró, quien lo usó por primera vez, no sé cuántas manos pasaron, se les aplastó, se le arrugó la caja, uh-huh, el frente todo arrugado, o sea, sí. Entonces yo me las ingenié, saqué las medidas y todo, corté la lámina, lo doblé, lo moldeé, velo cómo está la parte de atrás, todo está hecho a mano, es más, hasta la pintura de esta lámina ya lo tenía. Ahí estoy con mi taladro haciendo los hoyos. Los hoyitos y todo. Ajá. Y la cosa que mira. Y luego hablemos ahora de este aparato, ¿qué es? Este es un efecto de línea. Efecto de línea. Ajá. Es como le decía, yo puedo trabajar cuatro vías, se puede decir, o cuatro módulos. Así como están los cuatro módulos. Este aparato hace sonar primero aquel módulo. Mm. Después un espacio suena esta. Otro espacio suena esta y al final suena aquella. Es como, por decir, un delay. ¿Seleccionar? Es como un delay, se puede decir, uh-huh, que va sonando en diferentes distancias, se puede decir. Uh-huh. Pues yo así lo entiendo, porque yo claro no estudié sí, para sí, esto. Sí, sí. Pero sí, sí, sí. Ahora sí. Explíqueme de este aparato. Este es un ecualizador. ¿Este es un ecualizador? Es un ecualizador. Fíjense, banda. Que yo utilicé los ecualizadores de 20, de más bandas, pero el detalle es que cuando empieza a fallar una tecla, uh-huh, pues ya te echó a perder en lugar que te acomode, te ayude a mejorar la señal, pues se descompone. Por una sola tecla que ya no te funcionó, pues ya se echó a perder. Entonces yo le hallé con este tipo de ecualizador. Son automáticos, ya están ecualizados. Oh. ¿Es como si fuera un digital? Ajá. ¿Más o menos? Sí, usted nada más conecte sus entradas de línea, uh-huh, saque su señal y listo. Hablemos del Alexis. El Alexis es un procesador de voces que, pues normalmente es como para grupo. Para ajá, sonidero no sí, tiene efectos así de sonidero. Pero para grupo sí me... Y obviamente tiene su Rain AC23, AC22. Sí, esto es cuando yo ocupo mi monitoreo, yo aquí, que ahorita no traje las bocinas, aquí los monto en cada esquina. En las siguientes de la estructura. Ajá, aquí conecto, entonces ya entra este crossover, entra el amplificador. Perfecto, es un Kaiser. Pero ahorita pues no traje las bocinas, no. Y obviamente vamos a pasar de este lado, esta donde me decía usted, ¿no? Ah, mire, cheque nomás la lámina, ¿cómo es? ¿Ven ustedes, banda? La lámina del... Es una lámina de aluminio que por ahí conseguí en las chácharas, ¿sí? En los fierros viejos. Qué chido, sí. Qué chido. Sí, la neta. A ver, ahora muéstrenos lo que es su... Pues su Allá conocimos la periferia. Hoy esta es su amplificación de este lado, ¿verdad? Ah, sí, del canal derecho, canal B. Y obviamente tiene aquí el Rain AC23 y de este lado también tiene otro. Sí. Tiene dos. Ajá. Cuéntenos por qué. Mira, como ves, tengo cuatro racks igualitos. ¿Sí? Cuatro igualitos. O sea, el armazón es igualito. Esto es para cuando yo tengo cuatro eventos en diferentes lugares. Ah, ya. Aquí ya. Tengo el equipo en estéreo completo para un evento. Obviamente podría ser esto para ese juego, para alimentar ese juego. Para un juego, este sería para este juego y así sucesivamente. Ajá, ándele. Oh. Y sí le han salido cuatro tocadas. Ah, sí, gracias a Dios. Aquí donde yo vivo, le puedo presumir que sí me ha salido cinco eventos en un sábado. ¿En un sábado? ¿En se los ha aventado? Ah... Para esto, pues yo me muevo. ¿Es que tiene que los cinco para mantener a las dos mujeres, sino dónde sale también? La no, neta. No, ahí hasta qué crees que es a lo contrario. Ellas okay. Me mantienen a mí. Déjeme estrechar su mano de poeta. Ay, no me No. O sea, nos apoyamos. No, pues no, sí, porque imagínese. No, no. Pues también imagínese. Oiga, entonces cuénteme,
¿Qué es este? ¿Es un amplificador? Es un amplificador Zoom. ¿Qué mete? Lo que son los agudos. Los agudos. Ajá. ¿En el PBC 800? Meto los medios. ¿Y en el de abajo? Los graves. Graves, medios agudos. Y agudos. Ajá. Y así sucesivamente este módulo. Ajá. Este módulo. Y... Sí. Pero, ¿qué crees que por ahorita, mira? Si te das cuenta cómo está la conexión, no estoy ocupando este. A ver, vamos en la parte de atrás. Véngase para acá, señor José. Jesús. Vean ustedes. Mire, nada más estoy ocupando ese crossover. Ah, sí, cierto, tiene razón. Agarro lo que es un canal para lo que es grave, medio y agudo. Sí. El otro canal del crossover lo mando para acá. Mira, nada más estoy ocupando estos dos amplificadores, que es el grave y el medio. El agudo nada más es este para los dos. Está chido. Y obviamente trae su regulador también. El regulador es un estabilizador de corriente, ¿no? Para de que voltaje. Ajá, para que en cuanto ya esté sonando el audio, luego prende las luces, ya ve que se baja el voltaje. Este lo estabiliza y hace funcionar los aparatos. ¿Cómo es? A ver, vamos de aquel lado. Ajá, sí. De aquel lado también está parejito. Igualito. Sí, sí. Exactamente. Es la. Lo mismo. Lo mismo. O sea, la conexión. Pero obviamente aquí ya cambia un poquito la amplificación. El tipo de aparato, sí, pues ya es de otra marca y eso, pero. ¿Ha ido usted comprando poco a poco diferentes sistemas de amplificadores? Sí, lo que pasa es que en un tiempo me dediqué yo casi a la compraventa, se puede decir. Ah, ¿sí? Entonces, me llegaba uno y lo vendía, compraba otro y así le ganaba yo un pesito, ¿no? Pero bueno, aparte de todo esto, ¿en qué, el señor Jesús, en qué trabaja? Ah, bendito sea Dios, gracias a Dios, y desde que yo regreso a mi pueblo... que ya tiene 11 o 12 años ya. Perdón, ¿de dónde es originario usted? De aquí, del pueblo de Huitzcalco, de Morelos. Mire, esa parte de la torre que apenas está en construcción, que todavía le falta, esa parte de abajo, ahí yo estuve trabajando. Ah. Moldeando la piedra, pegándolo yo solito, sin chalán. Ahí estuve trabajando. Sí. Ahora acá el ingeniero Roberto Estrada, el de los pisos industriales, yo no sé si él me vigilaba o con sus cámaras, él tiene cámaras, me dice, Chuchín, dice, trabajas muy bien, dice, vente a trabajar conmigo. Y le digo, híjole, ¿qué crees que mira? Ya me platicaron cuál es tu trabajo. Sus trabajos son fueras, o sea, sí. Se dedica a echar los pisos, pero son fueras. Y como le digo, yo ya lo viví, fueras de aquí, del pueblo. Yo ya, o sea, las malpasadas, las desveladas, yo en verdad, yo ya no estoy dispuesto a sufrirlo. Que a lo mejor no soy rico, pero pues, no creo que me muera yo de hambre aquí. Yo prefiero trabajar aquí en el campo. El pueblo lo conoce. Ajá, todo el pueblo me conoce. Lo conoce. Y como le dije... ¿Por qué lo conocen más? ¿Por el audio? Puede decir que por todo, la participación, o sea, aquí por decirse, haces las reuniones, las faenas, las cooperaciones. Como todo en un pueblo. Como todo. Sí. Y siempre me han invitado a participar. Y aquí estamos. Y le digo que ahorita mi chamba es apoyarle al papá del ingeniero. En el campo se dedica a la cría de animales de engorda. Ajá, sí. Ahí usted se dedica. Ahí tengo mi chamba toda la semana, de lunes a sábado, gracias a Dios. Hoy no trabajé por este compromiso. Pero sí, ahí tenemos mi chamba. Bueno, yo tengo mi chamba. La conexión de atrás, cuéntenos de las conexiones de atrás. De las conexiones de atrás. Obviamente es con Plu. ¿Con Plu? ¿Verdad? Todo. Sí, sí, como es un equipo de poco volumen, ¿no? O sea, no es de mucha potencia, se puede decir. Mira, aquí tengo grave. Su grave. Lo puenteo con esta bocina, que la otra grave, son dos. Sí.
Le mete al amplificador dos por canal. Dos por canal nada más. O sea, no le meto de más porque a lo mejor hay unos que sí son de 2 ohms. ¿Sí? Puede aguantar 4 bocinas, pero es arriesgarle. Entonces yo prefiero pues traer más amplificadores. Mira, como ves, aquí está puenteado 2 bocinas. Sí. En los medios igual, 2 bocinas puenteadas nada más. 2 agudos en un canal del amplificador. En el otro canal, exactamente igual. Graves, medios y agudos. Y allá igualito, mira. Igualito. Qué chido. Señor Jesús, en verdad, para nosotros fue un privilegio conocerlo. En verdad, pues venimos a trabajar. Y pues, ¿por qué no buscar la oportunidad también, la verdad, de conocer tan excelentes seres humanos como lo es usted? ¿Quiere mandar un saludo para alguien en especial? Ah, pues, el que nos vea, ojalá que le guste nuestro trabajo, porque porque lo hacemos con gusto. Y como sabes, aquí ahorita en este evento, pues es para recaudar fondos para la fiesta patronal que ya se acerca en septiembre. Y pues aquí estamos apoyando. ¿Algún número donde lo puedan comunicar con usted por si quieren algún tipo de eventos o algo así? Pues me puedo promocionar. Claro que sí, para eso es. Mira. Claro que sí. Este equipo, más que nada, yo lo ocupo para las sonorizaciones, ya sea de un DJ o para un grupo musical así, pues un tropical, o no sé, hasta un trillo, un mariachi, o una banda, o sea que yo tengo lo necesario para sonorizar. ¿Su número? El 77-21-21-21-87. ¿Con quién? Con J. Jesús Pérez Pérez. Ahí está, de aquí, banda. De Huitzcalco, de Morelos. Entonces, no lo duden, banda, el día que quieran un evento con mi carnalito y el señor Jesús. Así que, bueno, pues, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por la atención, el espacio brindado hacia un servidor, Miguel Maximanía. Y bueno, pues, señor Jesús, sí. Muchísimas gracias. Déjeme darle un fuerte abrazo. No, igualmente. Eso, igualmente. ojalá. Ya se van. Ya nos vamos, porque vamos muy lejitos. Sí. Nada más lo vi y dije, vamos a entrevistar a este personaje. Sí. Muchísimas gracias. Ya después tenemos otro espacio más y con muchísimo gusto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Que su trabajo sea todo un éxito al ratito. ¿No? Muchísimas. Muchísimas gracias. Mira. El marroquí. Sí, él también tiene un sonido, banda. Él también tiene un sonido que se llama. Estas son tus tarjetas, mi hermanito. Sí. ¿No? ¿Cuántos gravecitos andas trabajando? Poquititas. ¿Cuántos? 4 nomás. 4 gravecitos, ¿con cuántos medios? No más 4. 4 y 4, mi hermanito. Sí. Qué chingón, mi hermanito. Lo estoy trabajando, pero en casa, pero con un celebro de casa, pero. Está levantando al 100%. Eso, mi hermanito. No, pero al ratito va a caminar. Ah, sí, vas a caminar acá, mi hermanito. ¿Aquí o allá? Pues a donde le den el espacio. O sea, total. Sí, sí. Qué chingón. Sí. Bueno, pues, ven ustedes. Y un saludo para mi primo que ya está en el gabacho. Y ¿cómo se llama tu primo, mi hermano? Esteban. Y para la familia Alaya que están en México, en San Sebastián, Coyotepec, Estado de México. Ahí está, banda. Ahí está el saludote de parte de... De la familia Pérez, David Pérez, Daniel Pérez. Eso. Pero con ritmo y sabor. La elegancia disco, Maximanía.